pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nada me faltará. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Libro de Josué, capítulo 1, verso 9. A lo largo de la vida cristiana vamos siendo liberados de muchas cosas. Algunas desaparecen en el momento de nuestra conversión y con otras, pues Dios nos va llevando a la victoria a través de luchas y pruebas diarias. Cuando yo era niño y aún de adolescente, mi sentido del ridículo y mi timidez me tenían completamente dominado. Me era muy difícil tomar una iniciativa por el temor y la vergüenza que todo me suponía. Y si algo se llevaba la palma entre esas cadenas que me impedían vivir con libertad, el qué dirán era el premio gordo de mis temores. Así pues, el ser el objeto de la atención de los presentes me exponía a un grado de estrés que me atenazaba totalmente y, por supuesto, de cosas como el hablar en público ni hablamos. Nuestros temores ejercen un gran control sobre nuestras vidas, unos con más fundamento que otros, aun cuando algunos solo son fruto de nuestra mente. Pero resulta curioso que en muchos casos los más difíciles de vencer sean los que nacen de nosotros mismos, esos que genera nuestra propia mente. Pero, ¿es el miedo compatible con la fe? ¿O acaso el miedo puede tener parte de incredulidad? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen?». Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. En este pequeño ejemplo vemos cómo Jesús llama la atención a sus discípulos por causa de su temor. ¿Pero qué les causó ese temor? ¿La tempestad, las olas, el viento o su falta de fe? Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Esa fue la reprensión de Jesús a sus discípulos, «hombres de poca fe», relacionando directamente el temor ante las dificultades con la falta de fe. ¿Esto quiere decir que aquellos que tienen fe no van a pasar por dificultades o que esas dificultades les van a ser indiferentes? No, está claro que todos atravesaremos problemas, pruebas o dificultades. Pero ¿cómo actuará nuestra fe ante dichas dificultades? Como un escudo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 16, nos dice: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». Nuestra fe, nuestro cristianismo, no nos va a evitar atravesar tempestades, dolores, pérdidas, enfermedades o decepciones, pero ninguna de estas cosas, o incluso otras que puedan ser más dolorosas, han de minar nuestra fe o ser motivo de que nuestra vida se vea paralizada por causa del miedo que puede invadir nuestro corazón. ¿Y esto por qué? Por lo que Dios nos ha prometido.
¿Y qué nos ha prometido? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y es por esto, por lo que también nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Conoce Dios tu corazón o no lo conoce? Temor y desánimo. Esos compañeros inseparables de los desiertos que atravesamos y que continuamente te susurran al oído cosas como no puedo más, o todo esto, ¿para qué? Nadie me escucha. ¿Nadie te escucha? ¿Y cómo es entonces que Dios mismo te está diciendo que no temas y que no desmayes? Él sabe perfectamente todo lo que tú estás enfrentando y está a tu lado. ¿O acaso no han sido en los desiertos de la vida donde hemos experimentado de una manera sumamente especial la presencia de Dios? Hoy quiero animarte a confiar de nuevo en el Señor, a poner de nuevo nuestras vidas en sus manos y dejarnos conducir por Él, ya sea en el desierto o en la más fuerte de las tormentas, porque Él es fiel a sí mismo y como nos ha cuidado hasta hoy, así lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versos 1 y 4. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.